Hoy les traigo un nuevo video de cómo hacer una máquina casera para cortar icopor. Espero que les guste, suscríbete a mi canal, comenta, comparte, like. Y esto es muy fácil, muy divertido y tú lo puedes hacer. Ahora vamos con el video. Estos son los elementos que vamos a necesitar para hacer nuestra máquina corta icopor casera. Ustedes lo que tienen que hacer es mandar a hacer en una carpintería donde trabajen la madera esta basecita a sus medidas. La medida es la que ustedes quieran, siempre más grande, más pequeña. Esta es de 50 por 40 y de ancho 25, de alto 25. Acá está. Los materiales son un apagador, alambre corta icopor, así lo preguntan ustedes. Ahorita en la descripción del video les digo exactamente el nombre de este alambre. Un bombillo de los antiguos, de esos que no se ahorran energía, que comen mucha energía, de 100 vatios o de 100 watts, de los antiguos. Una base para colocar el bombillo, unos 2 metros o 3 metros de cable, y el que va al toma la energía. Unos tornillitos golosos. Esta base la mandé a hacer en una carpintería y mire cómo quedó. Tiene que ir así, así la base del bombillo tiene que ir, porque lo que vamos a hacer es una conexión acá que sale acá y otra conexión que sale de acá, que es la que va a ir donde se va a colocar el alambre. Aquí es donde va a ir el cable de resistencia y va conectado a este cable donde va la basecita. La conexión es sencilla, simplemente donde va el bombillo es lo mismo que colocar un bombillo en una casa, en una habitación. Le hacen el apagador, solo que el cable va hacia esta parte. Aquí va el alambre resistente, sale aquí a este huequito, conecta ya y sigue el círculo. Llegando aquí al apagador, llegando ahí al apagador o encendedor, y acá va a la corriente normal de la casa. Está el circuito conectado a la corriente. Entonces les voy a mostrar, ya está armado el circuito. Como les digo, es muy fácil, muy sencillo y ustedes lo pueden hacer. Se conecta una extensión normal, un bombillo de los antiguos, de esos de 100 watts, y se hace una conexión como si ustedes fueran a colocar en una habitación un bombillo. Lo único es que un cable llega directo a la base del bombillo, y el otro, que es por aquí por el toma, por el apagador, se dirige hacia la otra parte del bombillo. Mira, ahí viene. Uno va a la base, el otro pasa al apagador, se va aquí, llega al tornillo, y en el tornillo está el alambrito. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Está el alambre, ahí lo ven. Y ahí pasa por este rotico, donde sigue la conexión, no se pierde el
circuito. Ahí sigue la conexión a pierde circuito y va ese cable otra vez al bombillo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la prueba. Conectemos. Se conecta. Lo conectamos. Y vamos a hacer la conexión. Prendemos. Encendió el bombillo. Y ahora vamos a hacer la prueba con el icopor. Aquí ya tenemos la lámina de icopor. Después de ustedes haber hecho el dibujo o lo que quieran hacer, que más adelante lo voy a hacer un canal solo para eso. Entonces simplemente prendemos y ahora nos vamos a cortar. Tú resulta y pasa que un solo bombillo de 100 watts o vatios no me sirvió. Había metido este al circuito y no sirvió. Entonces, ¿qué es lo que hice? El circuito para cortar icopor. Resulta y pasa que yo me tocó ir a una tienda eléctrica y comprar este adaptador para instalarle dos bombillos de 100 watts, porque uno no sirvió. Entonces, con dos bombillos que le coloquemos, la máquina va a trabajar. Conectamos un bombillo, o a este lado un bombillo. Yo lo que hice fue comprar dos cabezales conectores directos a bombillo y una T para instalar. Entonces, lo que vamos a hacer, una T para instalar un solo bombillo, pero entonces le conectamos los, la opción es dos más, pero solo le voy a conectar, trae para conectar a tres, pero yo solo veo con dos se puede trabajar. Aquí conectamos, ya conectamos uno y aquí vamos a sacar el otro bombillo que había puesto primero y no me sirvió, y lo ponemos acá en el otro opción, en el otro. Con esos dos ya me marca 200 watts y podemos trabajar a cortar el icopor. Entonces ahora vamos a encender el no apto para niños. Prendemos, se encendió y aquí ya está la estructura para cortar el icopor. Allá ha calentado y ahora vamos a meter el icopor. Miren cómo corta. Sigue perfectamente, pero me la acerco. Y ya pueden dibujar como ustedes quieran, trazar la línea del icopor. Ahí ustedes pueden observar. Y muy fácil, muy sencillo, y ustedes lo pueden hacer en sus casas con dos bombillos de 100 watts. Uno no me sirvió y acá tenemos el apagador y lo apagamos si no quieren usar. Bueno, amigos, no se lo olvide suscribirte, compartir, dar like, y cualquier duda me escriben en los comentarios. Esto aprende cada día más fácil y sencillo y tú lo puedes hacer. Bueno, quiero decirles que este circuito llega a la corriente acá y la corriente obviamente pasa, pero va a trabajar como una resistencia que se va a calentar. No pueden tocar ese cable cuando esté conectado porque se van a electrocutar. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Bueno, mis amigos, muchas gracias y hasta un próximo video de Aprende Cada Día Más.